Histórico, Halcón 2, el único avión 100% mexicano, realizó su primer vuelo. Sí, gente, este lunes pasado, 4 de julio, pasó a la historia de la Aeronáutica Nacional el primer vuelo oficial de Halcón 2. El único avión biplaza totalmente diseñado y manufacturado por manos mexicanas. Por su parte, el director de Horizontec y vicepresidente del clúster aeroespacial de Guanajuato, Giovanni Angelucci Carrasco, dijo esto. Es un avión diseñado y realizado aquí en México. Yo soy el promotor de esta idea, pero ya son proyectos mayores donde no lo puedo hacer todo. Gracias al apoyo de un joven equipo de ingenieros mexicanos, el Halcón 2 es toda una realidad. En cuanto al uso, esta aeronave servirá para capacitar pilotos, así como también vuelos recreativos e incluso vigilancia de seguridad. Sí, gente, es una realidad. Halcón 2, el primer avión 100% mexicano de esta generación. México hace décadas ya había construido otras aeronaves, fabricado por ingenieros del Instituto Politécnico Nacional y técnicos de CONALEP para la empresa Horizontec. Pero hace décadas, orgullosamente hoy, Halcón 2, el primer avión 100% mexicano. Quiero que se construya el primer avión mexicano. Y la llegada de Horizontec y del Halcón 2 representa, Giovanni, la punta de lanza de esta gran estrategia. Por un lado, la manufactura, es decir, la fabricación de aeronaves aquí en Guanajuato ya nos pondría en un lugar privilegiado. Pero el hecho de que sea diseño 100% mexicano y que se esté aquí generando mente factura en Guanajuato ya nos pone en otro nivel. Contento, muy orgulloso, este día histórico, primer vuelo de este Halcón 2, que es un avión 100% mexicano, 100% guanajuatense y de Celaya. Felicidades, enhorabuena, nos sentimos orgullosos de que sea este avión, tenga también en la cola el GTO, Grandeza de México, marca Guanajuato, y que estemos poniendo el ejemplo a nivel nacional de cómo, si nos juntamos sociedad y gobiernos de los tres niveles, podemos hacer grandes cosas por el futuro. Muchas veces, tristemente, ¿no?, escuchamos a muchos opositores criticar al presidente de México. Y realmente no se entiende, ¿no? Lo critican porque compró la refinería Deer Park de Estados Unidos, porque hizo una nueva refinería Olmeca Dos Bocas, porque reactivó 6 refinerías totalmente dejadas de lado por otros presidentes, porque quiere nacionalizar el litio. La política energética de López Obrador es un ejemplo para millones de mexicanos y para millones en todo el mundo. Pero bueno, muchas veces los opositores critican por envidia, rencor e impotencia. Pero nadie mejor, ¿no?, que callar esas bocas que Alfredo Jalife. Vamos a escuchar a Alfredo Jalife, que en tan solo 4 minutos creo que les enseña, ¿no?, lo que es inteligencia, lo que es 100% saber de esto. Y además, a una cotización, vean a cuánto está el dólar, a 19. Ahorita yo lo vi en el aeropuerto de la Ciudad de México, a 19, cuando Peña dejó el dólar a 22.50. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan. Y otra cosa, la importancia estratégica de tener refinerías. ¿Por qué Estados Unidos tiene 135 refinerías si no sirve el petróleo, si no sirven las refinerías? ¿Por qué tienen 135? Sí, de plástico. Los grandes países, los máximos, Estados Unidos, Rusia, China,
India y Japón son los que más refinerías tienen en el mundo. Así de ese tamaño. Para que nos demos cuenta que ahí está el negocio. Claro. Y aquí no quieren que tengamos refinería, porque pues, todos los que son antimexicanos, que son protejanos, pues quieren seguir dependiendo de ellos. Yo diría, es un gran proyecto, pero no lo dejaría ahí. Yo vería más que nada el destape, la detonación del sur del país que se le debe. Siempre nos dedicamos a rescatar al norte con el petróleo del sur, ¿eh? Eso se olvida, ¿eh? Y ahora ya es el momento del sur. ¿Cómo viene este gran hub? Así se escribe HV, es una encrucijada, que son el Istmo de Tehuantepec, la Ruta Maya, Dos Bocas con un tren que se va a ligar con Palenque. Entonces los tres van a ser el gran desarrollo del sur. Es el momento del sur y de Tabasco. Fox iba a hacer 6 refinerías, ¿adivina dónde? En Centroamérica. ¿No te encanta? Con el plan Puebla-Panamá, que no sirvió. Es decir, el máximo proyecto de Fox, que es locuaz, incontinente locuaz, ¿eh? Pero por eso hay que decirles, a ver, vamos, datos duros. 6 refinerías, ¿dónde están? Y las iba a hacer en Centroamérica, no en México. Y luego, ¿cómo se llama este cuate? El que, Calderón, ¿no? ¿Se llama? Felipe Calderón. Felipe Calderón. Iba a hacer una refinería en Tula, nada más construyó el muro. Porque lo regañaron sus amos, pues son antimexicanos, eso hay que entenderlo bien. Lo regañaron sus amos de Texas, de los que él depende, y los españoles, sobre todo, ya ves que él era gato de Iberdrola. Entonces, bueno, yo creo que tú tienen la suerte, ustedes tienen la razón histórica, Andrés Manuel, hay que reconocérselo, el de que, pues ve el petróleo a cuánto anda, ve el peso mexicano, ayer yo estaba en el aeropuerto 19, Peña lo deja 22.50, entonces, y vamos a tener gasolina más barata, claro, toma 6 meses, ya empecé a oír las críticas, ¿no? Se disparó el precio del barril. Bueno, ya sabe ahorita en cuánto está y va a seguir subiendo. Estados Unidos ya ni sabe qué hacer con la inflación. Datos hasta abril, que conste, 335 mil millones de pesos extra. No venían. Bueno, yo no. Dios, tú quieres reducir el dinero. No, todo es una cuenta global, integral en el país. Estás hablando prácticamente de 17 mil millones de dólares. Nada más hasta abril ya te salió gratis la refinería. Eso nadie lo dice, ¿sí me entiendes? Y eso es todo porque Andrés Manuel le apostó al petróleo. Ahí escuchamos a Alfredo Jalife, ¿no? Un grande, realmente una persona que sabe y muchísimo del tema, ¿no? A López Obrador le salió gratis la refinería de Dos Bocas. Hasta podría ser otra, decía Alfredo Jalife. También habló, ¿no? Tristemente, de esos opositores, ¿no? Esos presidentes que muchas veces están pendientes de López Obrador y en sus redes sociales constantemente lo atacan, ¿no? Bueno, López Obrador realmente, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Pero es un ejemplo a nivel mundial. Y esos presidentes que tuvieron oportunidad, ¿no? De demostrar un gran trabajo, lo único que hicieron es pasar vergüenza, ¿no? Pero bueno, son opiniones, libertad de expresión, bienvenido sea. Alfredo Jalife también habló en este video. Los fracasos, ¿no? De esas famosas refinerías ficticias, ¿no? De Fox y Calderón. Creo que dejó demasiado claro ese tema. Simplemente fueron ficticias. Todo un mundo de fantasía. Tristemente, se gastó dinero, ¿no? Pero bueno. Así son las cosas muchas veces. La hipocresía es muy grande. Hoy, tristemente, esos expresidentes de México critican a López Obrador. Mientras López Obrador hizo una nueva refinería 100%, esos presidentes simplemente hicieron una refinería, pero totalmente ficticia. Y se dan el tupé de criticar al presidente. Alfredo Jalife también explicó y envió un mensaje, ¿no?, a esos opositores que critican a López Obrador por las refinerías. Explicó perfectamente. Los grandes países, como Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón, son los que más tienen refinerías en el mundo. Si no es productivo, ¿por qué tienen tantas refinerías? A veces critican por criticar.
Y también habló de un tema muy importante, ¿no? Que López Obrador quiere reactivar el sur. Y eso es palabra mayor. México es un país muy poderoso, con muchísimas cualidades. Y nada mejor, ¿no?, que reactivar el sur. Que México sea potencia mundial, tiene que ser potencia, desde el norte al sur. No simplemente el sur olvidado como muchas veces pasó. López Obrador quiere reactivar el sur y repito, México tiene muchísimas cualidades, pero para ser potencia mundial tiene que ser siempre reactivado de punta a punta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, remarcó, ¿no?, que la reunión que sostendrá con Biden en Estados Unidos el próximo 12 de julio, el asunto de la migración será el tema central de la agenda. Para que deje de atenderse entre particulares y se convierta en un trato entre gobiernos. El presidente indicó, ¿no?, que va a ofrecer legalizar la contratación de migrantes mexicanos en ese país y la entrega de visas de trabajo para campesinos y profesionales también. Sí, gente, el presidente López Obrador tiene el objetivo de que la contratación de mexicanos en Estados Unidos sea un tema de ambos gobiernos y no de traficantes de personas. Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Mi propuesta al presidente Biden es una opción, es una alternativa buena para ambos pueblos y para los dos países en materia de migración. No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. Entonces, ¿por qué negar este hecho real, la falta de trabajadores, y al mismo tiempo impedir que lleguen migrantes? Por hipocresía, presidente. Y porque se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado y de poderlo correr cuando les da la gana. Entonces, ¿cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo? Entonces, mi planteamiento es, vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores, que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos y vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no solo para campesinos, para obreros, para profesionales, para mucha gente. Pero, presidente, ¿eso tendrá que pasar por el Congreso, que es donde está el tapón? Sí, pero hay que enfrentar todas esas resistencias. Si no, es como aquí. Y como en cualquier país, si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos, ni se resuelve nada, ni se tiene nunca el apoyo de la gente. Son momentos de tomar decisiones. Es una crisis mundial y hace falta tomar decisiones. ¿Y qué voy a estar pensando en Bob Menéndez o cómo es? Bob Menéndez, sí. Menéndez. ¿Qué va a decir Bob Menéndez? Si se trata de asuntos de Estado, de nación, el New York Times, que el Reforma. No, hay que transformar. Si se va a seguir con la misma política de siempre,
Pues va a continuar la decadencia. Es un proceso de degradación progresivo. Yo le tengo mucha confianza al presidente Biden, mucha confianza. Y mi planteamiento va en esa dirección. Más unidad, integración con soberanía, integración que no significa sometimiento, respeto a nuestra independencia. Ahí escuchamos al presidente López Obrador, ¿no? El mejor del mundo, loco, siempre poniendo la cara por millones de personas. A mi parecer, el líder 100% de Latinoamérica y el Caribe. Y tiene con qué, el maestro de los presidentes. Y no exagero, un verdadero presidente que dice y hace y pone la cara por millones de personas y no se guarda nada. Dice todo de frente. Muchos presidentes tienen mucha hipocresía por dentro. López Obrador te va de frente y te dice todo 100%. Y eso es palabra mayor. Así que bueno, gente, hablamos de tres cosas. Primero, el Halcón 2. Sí, un avión 100% mexicano. Segundo, escuchar a un grande, Alfredo Jalife, dando cátedra, ¿no? Enseñando a esa gente que critica a López Obrador por las refinerías. Y tercero, obviamente, el presidente de México, que va a enviar este gran mensaje, ¿no? Cara a cara a Biden, que de una vez por todas se respete a los migrantes, que se los cuide como corresponde. Simplemente eso, gente, dejen su like, compartan el video. Abrazo, gente, se los quiere.